¿Por qué Leonor ha recibido más regalos que la infanta Sofía en 2023? Como cada año, la familia real ha compartido la lista de regalos que han ido recibiendo durante el 2023. Sin embargo, lo que ha llamado especialmente la atención es que la infanta Sofía ha sido la gran olvidada. La hija pequeña de los reyes ha obtenido solo 2 presentes, mientras que su hermana Leonor le gana por goleada con 14. Regalos entre los destacarían un colgante de la firma Quirós o un broche con la cruz de Caravaca, mientras que la infanta Sofía puede presumir tan solo de 2 obsequios. Pero, ¿cuál es el motivo de esta diferencia entre las hermanas? Según explican, se trataría de una circunstancia más normal. Y más teniendo en cuenta que los cabeza de familia en la Casa Real son Leticia y Felipe VI. Además, Leonor es la heredera al trono, por lo que tiene sentido que todos los regalos vayan dirigidos a ellos. Aunque cabe destacar que la infanta Sofía también ha recibido regalos de manera conjunta con su hermana, en total 4. Y, por supuesto, también ha recibido otros junto a su madre Leticia, así como algunos que se habrían hecho llegar a las 3. Del mismo modo, desde 2014 que los reyes se comprometían con la transparencia. Así, rechazan de pleno cualquier regalo que supere los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones, sostienen. Y, en caso de que los obsequios tengan cierta relevancia institucional, se procederá a su incorporación al patrimonio de la administración pública correspondiente. Una norma muy estricta que los reyes siguen al pie de la letra. Y es que en el enorme listado podemos ver desde prendas de vestir, a joyas, libros, esculturas o pinturas. El más obsequiado, sin duda, ha sido el rey Felipe VI, que cuenta un total de 150 regalos dirigidos únicamente a él. Mientras que, por su parte, la reina le sigue muy de cerca con 72 objetos. Y también la reina Sofía aparecería en la lista, que iría detrás de Leonor con unos 8 obsequios. Lo más importante para ellos, y lo que podemos destacar, es que se trata de regalos de lo más variados y que no tienen un gran coste económico.